Good morning, afternoon, evening, or whatever. Welcome to the second part of the stream. Let's do as I always do. First, chat control through the app. It's trying to work lately, so let's give it that. Alright, this goes. What else? Spamming social media, of course. Does it work? As I wait for you guys to come, I will spam social media for you to come. Of course. Of course. Spamming Twitter, spamming Facebook. Okay. And then other places. Because I need to find some pendant. A pendant that screams I am from the nobility. For a live action RPG.
Thank you.
Hola. Take a photo because it's partially outside of the
Sí, soy yo. Sí, me acaba de llevar un pedido, que es un champú para el pelo, y parte del producto se ha derramado por el envase. Estaba medio abierto, vaya. Y quería ver qué se podía hacer. A vino, sí. Sí, así es. But I was right, our piece was missing. So yeah, if you have any problem with Amazon, call them or make them call you. They are the best customer service in the world. To be honest, if you have any problem, they always give you partially or totally your money back or something like that.
formación reducido y en seguridad. As I told you, they are going to refund my money and I keep the product. Of course, you can do this lying, but in any case, I'm not that kind of person. So, whenever a product arrives with problems, I contact them. I have photos if they ask for them. They almost never ask, at least for clients like me, that I spend a lot of money there and I am blind. But yeah. You can see, I think you can see how the product is all over the place. You see? It's all over. So, this shampoo was almost 18 euros. So yeah, a refund is good for this. Because it's a very expensive shampoo. Maybe I have lost, like, I don't know, 2% of the product, but still, they are that good at customer service that even if you have a little problem, they are there to help you. So it's great. It's great. I love Amazon. I buy almost anything on Amazon, aside from clothing. You should never buy clothing on the internet. So now I'm on hold. And they ask me if I want my money back as a coupon. As a coupon, you have it back in 24 hours. As money you have it back in 1 week. So it a lot depends on how much in a hurry you are for that money and what are you going to do with that. But yes, if you have any problem with another, always contact them. This was just bad sealed. It was like loose. Always take photos of everything because they didn't ask me, but they can ask you. So yes, this shampoo is so over the top. But I'm even happy that it came. I'm even glad that it came this way because it's so good and so expensive. It's so helpful without anything but other shampoos like sulfites or. Pero lo esta semana han pedido. No, estoy hablando con una fan. Me tienen espera. Cuando pongo el mute es porque me hablan de nuevo. Estaba explicando el cómo hay que hacer cuando un producto te viene mal para que te vuelvan parte o todo el dinero.
Vale, pues la cosa ha ido así. Me llegó este producto de Amazon, que es un champú que vale 18 euros, es muy bueno, es muy caro. Pero vino con esto suelto, con lo cual se derramó. Vino todo pegajoso y habiendo perdido una parte del producto. Como ha sido así, pues yo he llamado a Amazon y en Amazon me han devuelto todo el dinero, los 18 euros. ¿Por qué? Porque en Amazon es la mejor atención al cliente que existe en el mundo. Por supuesto, antes de llamarles, por si acaso, le echo una foto antes de limpiarlo, porque ya lo he limpiado con un cliente. Para que una foto en la que se viera cómo ha llegado, ¿no? Y con eso, en vez de dejar una crítica de mierda al vendedor, lo que haces es simplemente eso. Llamas a Amazon, te devuelven parte o todo el dinero. Y ya está. Yo nunca me he quejado por cosas que no llegaran mal, eso sí. Obviamente es un sistema que se puede abusar, porque muchas veces no te piden pruebas. Pero yo no recomiendo abusarlo ya por propia buena fe, ¿no? Porque tienen una atención al cliente tan buena. Abusarla me parece una falta de todo, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Oye, el champú me ha salido gratis, como quien dice. Y yo me siento bien porque realmente tengo razón en mi queja. Así que ya cuando se me acabe, pues ya me pediré otro con el reembolso. Y todos felices. Vale. Y ha sido una cuestión de 10 minutos. Láser del cuerpo, que por eso traigo los dados color rosa hasta las 12, y a las 12 y media tenía un plan que se me ha cancelado. Pues claro, yo ya no iba a hacer stream por la mañana, por eso Jorgito estaba durmiendo. Me loco, pues que estás desde que mañana esto por la noche sin comer. Es tu hermano particular. No. Allí grabaremos cuando llegue. Cuando llegue.
estoy. Aquí estoy porque vengo. A ver que me he perdido el chat. Ryan, do you remind me of my daughter? Do you have a woman's body which needs to be explored? Okay, thank you. I guess.
Thank you.
Hi, Milo. Chat wasn't working. Again. What are we talking about? Well, I was just doing some ASMR until someone would speak to me, but I didn't see the chat because it just stopped working. Thank you, Twitch app. You are the worst. Marty, ¿qué onda, Diana? Hola. Jorge, un señor tocó la puerta y me vendió dos piñas por 20 pesos. Vaya ofertón. ¿Cuántos son 20 pesos en dólares? Escucha doble, no empecemos, no, por favor, no. No, por favor, no empecemos. Twitch, eres retrasado. Oh. ¿Por qué pones sonido, Twitch? ¿Por qué? Dios, qué mala hostia, de verdad. ¿Por qué algo que no he tocado hace lo que le da la gana? En ningún momento he escuchado yo, me he puesto a escuchar nada ni a ver nada en Twitch para que el sonido se haya activado. Tío, qué puto asco, de verdad. Pues he tenido un unboxing. Es que le lanzo esto a la puta pantalla. He tenido un unboxing de este champú, que son 18 dólares, o sea, euros, perdón, que es más que dólares. 18 euracos. Y ha venido abierto y todo pringoso. Es decir, con el producto derramado por fuera. Se habrá perdido como, no sé, un 5% del producto. Máximo. Ni eso. Un 2%, pongamos. Entonces he hecho una foto y he llamado a Amazon. Y les he dicho lo que pasaba. Y bueno, como Amazon tiene el mejor servicio de atención al cliente del mundo, pues me han devuelto el 100% de mi dinero. Así que estoy contenta. Así que en teoría me ha salido gratis el champú por eso. Se pone solo en tocar. No, a ver, es un champú que tiene de las mejores puntuaciones, por así decirlo, a nivel mundial. Es para nutrir, reparar y dar volumen. Y por lo que dicen, funciona de verdad. O sea, vale lo que cuesta, vaya. Entonces, bueno, pues. Pues guay. Menos taponada, pero Dios, cómo me duele. Dios, aquel champú más caro del mercado, yo creo que son como 8 euros. No, a ver, aquí vas al mercado y el champú te vale eso, pero ¿sabes qué pasa? Que yo veo los ingredientes del champú de mercado y tiene siliconas, tiene sulfitos y todo eso. Lo que hace es que tu pelo tiene un aspecto alucinante recién lavado, pero todos esos sulfitos y siliconas acumulan mierda para que el pelo se te ensucie cada vez más rápido. Es decir, te fuerzan a utilizar cada vez más el champú, mientras que
te da un aspecto alucinante cuando sales de la... Te hacen adicto al champú. Hacen que tu pelo sea adicto al champú, vaya. Hablando en plata. Igualmente, es una buena cantidad, ¿eh? ¿Tú has visto el tamaño de este bicho? Es el doble de lo que tiene un champú normal. O sea que si tienes en cuenta el tamaño de esto, que son 300 mililitros, normalmente un champú es 150, no está nada mal. Mi cabello es hermoso y es el champú más X del mundo. Vale, pero a la que empiezas a tener el pelo más largo que este, necesitas cuidarlo o no crece más. Si quiero tener el pelo hasta el suelo, tengo que... Tengo que hacer eso. Tengo que gastar un poco más de dinero, pero tío, son 300 mililitros, un champú de 350, 200, 250 máximo. Así que bueno. Al menos en ese sentido. Realmente cuando notas la diferencia que tienes que empezar a cuidarlo más es a partir de eso, sí, de este largo. A ver, yo hace 2 años lo tenía rapado al cero y ahora lo tengo hasta el pecho. Me está creciendo una barbaridad, pero eso es porque lo... Dios, me está empezando a dar pinchazos la oreja. Aleatoriamente me dan unos pinchazos. ¡Qué horror! Sí, estoy bien. Es que me da pinchazos aleatoriamente. Jorge, a mí me creció hasta el cuello como en 10 meses, pero nunca lo tenía rapado, entonces es normal. Yo he sido de rapado cero en 2 años. Esto es muy rápido, eso. Y eso es porque lo cuido muchísimo. Me he comprado todo lo que hay que comprar para cuidarse el pelo: acondicionadores, cepillos de madera. Mi ducha parece una cocina con aceite de coco, aceite de argán. Vinagre de sidra de manzana. O sea, me estoy esforzando mucho y estoy gastando, bueno, un dinero asequible. Tampoco me gasto demasiado. O a mí un champú como estos, yo me lo lavo una vez a la semana. Un champú como estos no puede durar una barbaridad. Además, yo utilizo 2 champús. Uno para el cuero cabelludo, que es un champú médico, por así decirlo,
farmacéutico que me manda el médico y un champú para las puntas, que es este. Bueno, eso que no te pinchas pues es buena señal, porque ya no tengo el oído taponado. Los pinchados es que se está moviendo el tapón. Eso es buena señal. Y que ya no tengo el oído taponado es también buena señal. Jorge, yo no lo cuidaba cuando lo tenía largo, pero me lo corté porque mi novia de ese entonces me dijo que nunca me había visto un cabello corto y pues me lo corté para darle gusto. Yo, si a mí un chico me dice me gusta el cabello corto, digo pues tú llévalo corto. Yo mientras no me tropiece con él, y si me tropiezo con él pues me hago coletas, me da igual. Yo lo quiero hasta el suelo. Ya, pero es la diferencia de cuál es el aspecto de ese cabello. Yo digo que valía la pena que cortáramos a los 2 meses, bueno, si te lo dices. Y es eso, es que... Que el cabello tenga un aspecto. Hoy lo tengo fatal, porque entre el agua con sal y todo eso se me está... Lo tengo fatal. Pero cuando cuidas el cabello se nota. A mí me gusta ver mi cabello bonito. Además, tú piensa que... Yo lo tengo decolorado. Es un decolorado, es una decoloración que tengo que mantener, además. Es un cabello de alto mantenimiento. Yo me lo podría dejar largo sin más. Y que se acabe convirtiendo en una rasta si quiero. De no lavarlo, pero... Ya te digo que es muy diferente cuando cuidas el cabello cuando no. Es que a un hombre no le queda igual el cabello cuidado que a una mujer. Es decir, si un hombre lleva el cabello súper L'Oreal porque yo lo valgo, hasta parece menos masculino. Te han vendido piña envenenada. Y te estás ahogando por eso. Como emo, pero me queda divino. No me gustan los emo. O sea, no. Me parecen como... un
poco masculinos. Jorge, no sé por ti la pillo, si no estaría comiéndola. Hijo, pues le quitas la parte de arriba, le quitas la parte de abajo, cortas. Lo que pasa es que si eso es cuando la quieres preparar entera, si lo único que quieres es una rodaja, entonces no le quites la parte de fuera, solo le quitas la parte de arriba y el resto lo cortas una rodaja y ya está. Jorge, siempre pienso que el diablo lo diga a gente mientras me gusta a mí, no me importan los comentarios. Lo mismo digo. Pero eso es la teoría, pero te aseguro que la práctica es más difícil. No, yo he comido piña y es fácil. Chico, no es... No es un puzzle... No es un puzzle que el ser humano no haya podido resolver. Corto el dedo y me pongo un apodo como Jorge Nueve Dedos. Hombre, tendrías que ser un pirata, un bandido para ese tipo de muerte, me parece. No seas mariquita, hombre.
Si yo puedo hacerlo, tú puedes, hijo. Va a tener más huevos esta mujer que tú. Sí, eso es re fuerte. No. ¿Por qué no hay hombres más fuertes que yo? Voy a quedarme sola para siempre. Le gusto ahora a pocas mujeres, a un puñado de mujeres. Y a los hombres a los que le gusto son más débiles que yo. Soy una hembra alfa, necesito un macho alfa. Es que así no, ¿eh? Jorge, ¿cómo y cuándo terminaste el primer directo? No tengo hambre ahora. Claro, en vez de dormir, comes. Hombre, ¿quién no lo conoce? Es el youtuber más grande de habla hispana, ¿no? ¿O solo de España? Eso ya no lo sé. No le sigo. Nunca he sido seguidora suya. Salió un torneo de Fortnite justo ahora, ¿eh? Por eso está petado Twitch hoy. Pff. Qué horror, de verdad. Si no es el fútbol, es el otro. La madre que los parió. Bueno, yo tengo lo de siempre. Yo tengo siempre entre 5 y 15 espectadores. Y tengo 5, o sea que bueno, lo normal. Para mí al menos.
mejor esto lo llevo los demás nos espían. Es típico, ¿eh? Es muy típico eso. No te preocupes. Pero tú me quieres, no te vas con el rubios. Chistes raros. No, bueno, hay gente que le gusta tenerme solo de fondo, sin más. Que no quiere. No sé, no quiere participar en el chat, solo quiere tenerme como una radio. Estás obsesionado, con lo de los nutrientes. No, tú has dicho que me muera. Tú has dicho que me muera. Tú no quieres darme los nutrientes necesarios. Tú quieres que me muera. Eso lo hablamos antes y más dejó claro eso. ¿Por qué quieres que me muera? No lo sé. No sé, yo no te echo nada. Los que tú puedas, ¿no? Pues salvo que te devore a ti mismo. Tú sabrás, ¿quieres morir? ¿Quieres morir mucho? ¿Por qué te quieres morir? Suena bien. No suena bien. No suena bien que te coman. No es bien, no es bien. Dios, me duele hasta los dientes, de verdad. Qué horror. Solo un poquito. Pues no, no te quieras morir. No me seas emo, ¿eh? Mal. Eso no se hace. Oh. Estoy en la mierda. Uf, yo llevo sin hacer listas de canciones desde Winamp. Desde Winamp.
¿Y quién es tu artista favorito? No llevas 5 horas mirándome ensimismado. Llevo solo haciendo stream. Hora y 20. Solo encontré una canción suya, fíjate. Y que era DJ Carpin. Como carpintero, pero con K. Muy raro. Saltos que se ven en FIFA y varios comerciales. Ni idea, porque ni juego al FIFA ni veo la tele. Y esa canción, uff, canela fina. Ni idea. Me quedo igual. Me quedo igual. Me quedo igual. Au. Me duele mucho.
Ah, es anime. Qué raro. Creo que algo que tenga anime, o sea, algo que sea conocido por un videojuego y en anuncios de un anime, ¿no? Guay, está bien. Me duele la vida, Me duele vivir. Sí, sí, te he entendido. Que el video musical es anime. Como la de One More Time, de Daft Punk. ¿No? ¿Es esa la que tiene? A ver, One More Time, Daft Punk. Sí, One More Time, Daft Punk también. El videoclip es anime. Jorge, ¿te molesta mucho? Es que de repente me da pinchazos. ¿Sabes? Estoy tan tranquilo y de repente ¡pum! Golpe y es como ¡au! Pero eso es buena señal, es que se está moviendo el tapón. Además, ya siento el oído destaponado, o sea, ya no se está taponando todo el rato con ese... Ya no tengo esa sensación de que tengo una... ¿Cómo se dice? Una telita, ¿no? Cubriendo esa sensación de taponado típica. Eso es que voy bien. Igualmente mañana voy al médico de urgencia. Pero claro, ya después de tres días echándome esto que quita el tapón, me lo podrán sacar sin problema. Si no, hay muchas veces que te dicen, oye, vuelve en tres días. Jorge, ¿tú el disco de Daft Punk de Interstellar? Es una película anime, sí. Yo soy súper fan de Daft Punk. Bueno, yo no soy fan de nadie, pero bueno, que me gustan mucho su música. Yo no sé si luego en su tiempo libre comen bebés. Así que por eso yo no soy fan de nadie. Pero... sí, sí. Tú eres mi fan. Hombre, sí se podría decir. Y comes bebés, eso es cierto. Nah, yo no como bebés. Yo como adultos. Los bebés no tienen chicha. Sangre de bebés, nah. Siempre ha sido sangre de personas adultas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué coincidencia? ¿Qué pasó?
Ah, la música que está sonando ahora, ¿no? A ver. Esta. Dice que es Lovesick de Jaomok. Pero no es el mismo DJ que tú decías. Ah, bueno, el DJ a lo mejor lo ha remezclado, es eso. ¿Eso quieres decir? No, no, si me ha dado tiempo a oírla. Vale. Entiendo, entiendo. La pregunta es de quién remezclaba a quién. Si el DJ que a ti te gusta remezcla esa canción y esa es la original. O lo que estaba sonando era un remix y el original es el del artista que te gusta. Que a ti te gusta la remezcló. Interesante. Bueno, es un DJ, es lo que hacen los DJs, ¿no? Remezclar cosas. Uf, ya ahora me he perdido. Lo que sonaba ahora es la remezcla de la canción que te gusta a ti. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿El tipo? ¿Qué tipo? ¿El que te gusta, tío? Oh, Dios, destapónate. Oh. ¡Qué mareo! Es que no te expresas bien. A veces me pasa, que entiendo antes a alguien hablando mi inglés que a alguien hablando mi español. Thank you.
las 3 horas que he estado sin emitir, he dormido esas 3 horas y sigo cansada. Estoy tan hecha polvo. Tengo diferente atención. Puede ser. No, ¿sabes que esa enfermedad no existe? ¿Que se la inventaron? ¿Que ya se ha admitido que esa enfermedad es inventada? Hasta para esa enfermedad soy poser. Sí, pues al parecer era una enfermedad inventada. Lo hicieron solo para ganar reconocimiento. Lo típico de, uy, he descubierto una nueva enfermedad. Es déficit de atención. Déficit de atención es... A ver, niño, presta atención, ya está. No es tan fácil, pero... Si tú piensas que tienes una enfermedad, lo haces peor. Porque dices, ah, es que tengo déficit de atención. Ya está, ¿sabes? Es como... no. Eso es compatible sin medicación y sin... Sin ni siquiera terapia. Es como gente que dice, ah, tengo depresión. No, estás triste. Todo el mundo está triste en algún momento. Depresión es cuando todo te va bien y aún así no eres feliz. Si las cosas te van mal, pues estarás triste porque las cosas te van mal, pero que vamos, que no. ¿Sabes? ¿Usabas eso para las chicas? Maldito emo. Eres un emo, es verdad. Jajas, no seas conmigo porque se me da pincita de cine. Sí, bueno, porque déficit de atención provoca precisamente eso. Es verdad, se me había olvidado. What? Do you say what? Comete mis inocentes, está asesinada, Venga. Venga. Apúntate a la cola de gente. Qué lindo día, ¿verdad? Ahora intentas cambiar de tema.
Qué lindo día, ¿verdad? Soleado, los pájaros cantan. Joder, es hermoso vivir. No, no me gusta que esté soleado. No me gusta que esté soleado. Hoy lo peor no ha sido el sol porque no he salido. Pero el calor que he hecho hoy. O sea. Vale, nutrientes, a ver que ya empezarás ahora con los nutrientes. Vale, tengo que terminar el stream ahora. Yo tengo algo importante que hacer. Pero bueno, y no volveré ya. Así que nada, lo termino ya, ¿vale? Lo de siempre, para los que estén ahí lurqueando. Ahí acechando en las sombras. Recordad que estoy todos los días de 10 a 2 y de 5 a 8. Mañana, como es sábado, solo de 10 a 2. El domingo no estaré. Domingo descanso. Tenéis abajo la hora que es. La hora que yo uso es Universal Time más 2, que es la española. En vuestro país será Universal Time lo que sea. Menos tanto o más tanto. Y tenéis abajo mis redes sociales, formas de ayudar al stream. Y bueno. Bueno, ya, hasta luego, cuídate el vídeo, nos vemos. Ya te diré mañana cómo estoy, pero probablemente mañana en cuanto acabe el stream vaya al médico. Porque me encuentro mejor, pero no acaba de salirse. Y si me pueden acabar de sacar ellos, pues una cosa de la que me quito. Y luego será descansar y ya a la noche estaré bien para San Juan, que voy a una barbacoa. Pues nada, un besito. ¿Portaos bien? ¿O no? Chao.